El alcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, anunció que a finales de junio próximo comenzará a operar el taxímetro en la ciudad. El mandatario dijo que después del 15 de junio comenzará la compra e instalación de los vehículos de servicio público individual de este sistema de medición de las carreras para que empiece a funcionar oficialmente. Después del 15 de junio ya empiezan a comprar y a acondicionar, va muy acelerado el proceso. Ya se está en la selección de quienes van a, porque no es uno solo, sino quienes nos ofrezcan la garantía y la facilidad en el pago para los propietarios. No queremos que sea solamente una empresa, sino que se postulen y ya hay tres o cuatro interesadas. Explicó que el proceso marcha de acuerdo con el cronograma y se seleccionará de los cuatro proponentes registrados el que mejor garantía y facilidades de pago ofrezca a los propietarios de taxis. Ya está totalmente definido todo, ahora solamente es las empresas que van a hacer el suministro y donde van a ser comprados estos aparatos, pero ya todo lo demás está definido, socializado y está totalmente avanzado el tema. Las tablas con los valores se encuentran listas y ya fueron socializadas con empresarios, conductores y usuarios.